Vaya que la situación se pone complicada en esto del PRD. Recordemos que el PRD también es gobierno, con el gobierno del Estado, lo cual significaría o se traduciría en una ruptura total, por lo menos con la UCD de Amador Jara. Bueno, Oaxaca tiene, ya sabe usted, una gastronomía vasta y además muchos de los postres que se producen en Oaxaca, que se hacen en Oaxaca, solamente se hacen en Oaxaca y se van a otros lugares, a otros países incluso. Sin embargo, probarlos, comerlos, degustarlos aquí es verdaderamente un manjar. Agradezco en este momento que se encuentren en el estudio a Lucía Pérez Agustín. Ella es tesorera del DIF municipal de San Agustín Yatareni y también a la señora Juana Pablo Martínez, productora de Nicuatole. ¿De qué se trata? Ellas nos lo van a contar. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes. Bueno, háblenos. Aquí tenemos ya unas muestras de este postre, de este manjar. Pero, ¿de qué se trata? ¿Qué va a haber? Cuéntenos. Bueno, pues, se trata de que conozcan nuestro producto, nuestro nicuatole. Queremos que darlo a conocer en sus diferentes sabores. Y, pues, queremos también que conozca nuestra comunidad y nuestra gastronomía, que es bastante extensa. Bien. ¿Habrá un evento este fin de semana? Sí, así es. La inauguración será el sábado a las 10 de la mañana. Es la quinta feria del Nicuatole. La quinta feria del Nicuatole. ¿Del Nicuatole? ¿En dónde va a ser? ¿En qué parte exactamente? ¿Cómo hay que llegar? Pues bien, es en San Agustín Yatareni. De aquí del centro de Oaxaca es a 20 minutos nada más para llegar a San Agustín Yatareni. Y son unos días, sábado 20 y 21 de agosto. La inauguración es a las 10 de la mañana en la explanada municipal de la misma comunidad. Claro, nos decía que hay varios sabores. Yo, la verdad es que desconocemos muchas veces. Ve uno el nicuatole y pensaría que es de leche o de tuna, y de tuna más bien. ¿Pero de qué son y cuáles son los sabores? El nicuatole está hecho a base de maíz criollo nativo de la comunidad. Se le agrega azúcar y canela y leche, para que quede así. También hay en sabores de nuez, almendra, piña, chocolate, tejate y coco. Wow, ¿tú ves esos sabores? Sí, se hacen. Así es. Y hay más, nomás que ahorita, por ejemplo, ahorita les trajimos de coco. Ok, muy bien. ¿Qué más va a haber en esta feria? Pues toda la gastronomía, pues, como nuestra feria se llama la Feria del Maíz, el auténtico sabor, y el maíz, el auténtico sabor de Yatareni. Ese es el nombre de nuestra feria. Entonces también trabajamos todo lo que es derivado del maíz, que son las clayudas, los tamales, el atole, el nicuatole primeramente, y tejate. O sea, claro, que hay, como le decía, hay comida, bebida y postre en maíz. Wow, qué rico. En todo esto, ¿ustedes han trabajado como comité, como municipio, solas, como productoras? ¿Cómo le han hecho? Pues sí, hemos tenido apoyos, hemos tenido algunos recursos de personas de salud. Son personas independientes al municipio, pero que han apoyado. El municipio también, contamos con el apoyo del municipio, de la comunidad, nuestro presidente, el señor José Cruz Martínez. Claro. Y su cabildo. Ellos son los que nos apoyan y nosotras como mujeres ya buscamos más recursos. Claro. Y el apoyo de las mujeres. ¿Hay productoras de ustedes que ya estén llevando esto fuera del estado, fuera del país? Sí. ¿Cuántas son? ¿Cuántas? Pues son pocas todavía, porque digamos tienen sus familiares que lo pueden internacionalizar. Y se va a Estados Unidos, lo han llevado. ¿A poco? Sí. ¿Y qué tal les está yendo? Entonces eso quiere decir es que va poco creciendo todavía, apenas estamos dando a conocer y esperamos que se dé a conocer más y que tengamos por medio de este medio más conocimientos nacional e internacional para que consuman nuestro producto y lo prueben, que no tiene tantas calorías, ya que es natural, ni tiene químicos ni nada de eso. Lo que hace que tenga su consistencia es la cocción y la elaboración que lleva. Oh, muy bien, exactamente, eso es lo importante, que no tiene tampoco conservadores. No tiene conservadores. Es natural. Todo es 100% natural. Natural. 100% natural. Hombre, pues natural. Excelente. Pues ahí tiene haga la invitación para que la gente acuda con ustedes. Pues los invitamos a que nos acompañen los días sábado 20 y 21 de agosto. El día sábado la inauguración es a las 10 de la mañana. Y el día domingo, a partir de las 7 de la mañana, encuentran desayunos, tamales, atoles, empanadas,
Claro, para las familias que madruguen sí, un poquito más. Nosotros también empezamos nuestras fiestas por nuestra fiesta, nuestra feria lo hacemos en esas fechas porque son las vísperas de nuestra feria fiesta patronal. Patronal. Entonces, este domingo hay fiesta y feria del Nicuatole, el otro domingo hay fiesta, que es la festividad del Santo Patrón, y el otro domingo es la octava de la fiesta. No, hombre, pues ya tenemos para estar de fiesta prácticamente sí, un mes. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades y ojalá que les vaya muy bien. Y el domingo nos vemos en esta feria a probar. Sí, yo estoy tentado a probar el de chocolate porque la verdad nunca lo he visto, pero pues ahí nos vemos entonces. Me va a encantar, los esperamos a ustedes y a todas sus gente que los conoce. Claro que sí, muchas gracias. Ahí tienen la invitación para que este domingo vaya a la Feria del Nicuatole en San Agustín Yatareni. De verdad que hay que hacer el esfuerzo para impulsar la producción oaxaqueña, las manos mágicas de nuestras mujeres que nos dan de comer, que nos alimentan todos los días, es lo que hay que seguir impulsando aquí y fuera del país. Pausa, volvemos.